Bienvenidos a mi nuevo video después de muchos meses de inactividad y de subir aquel video presentación que de seguro nadie miró. Pero ya al pedo, por fin entrevistaré al guano copetudo, esa cagada conocida como Enrique Peña Nieto. Comenzamos con las preguntas. Hola, soy Enrique Peña Nieto, el presidente más guapo de todos. Mi compromiso es cumplir con México. Ya lo sabemos, mejor no hables sino hasta que yo te diga. Siempre he tenido esta duda existencial y espero me respondas con sinceridad. ¿Cómo explicas el porqué de tu inteligencia subnormal? ¿No te gustaba estudiar o eres así de nacimiento? Esa pregunta está muy difícil. Aunque por ahí dicen que me caí de bebé, pero la verdad era por culpa de la marrana parada de Elba Ester. Pues se supone que es la que maneja la educación en México y por eso no aprendí bien. Jajaja, eso ni tu madre te lo cree. Efectivamente eres pendejo de nacimiento. Aquí la siguiente pregunta, responde con la verdad y con chingaderas. ¿Cómo es posible que alguien sin criterio se haya convertido en el presidente de un país? Pues gracias a mi prole pendeja que estoy aquí. Como dicen en la tele, México tiene el sistema electoral más sólido, hasta los gabachos lo dicen, por eso traje a Rebecca Black para que lo dijera con sus palabras, también a mi campaña donde regalé despensas y como agradecimiento votaron por mí. Y como se era de esperar, el mojigato de López Mamador otra vez lloró que hice fraude, igual que las elecciones pasadas. Más bien, compraste los votos del pueblo, hiciste el mayor fraude en los últimos años. Ya que mucha gente ya sabía tus cagadas y era imposible que alguien que no ha leído, ni sabe el salario mínimo, mucho menos recuerda que es el IFAI, haya ganado las elecciones. Y lo de los anuncios obviamente es para tapar el sol con un dedo. Con esto haces ver mal a todo un país. Eres George Bush Región 4. Acéptalo, cabrón. Aquí otra pregunta. ¿Cómo repartimos 7 manzanas a 4 personas? Esa pregunta está fácil, hasta mi abuela lo sabe, haciéndolas puré. Definitivamente eres un caso perdido. Y otra prueba de tu estupidez, ¿cómo fue posible que hayas dejado libre a esa secuestradora francesa y a los demás no dices nada? ¿Era para quedar bien con el gobierno de ese país? Claro que no, pues aquí te explico. Ya cállate del hocico, maldito bastardo, no tienes opinión por ser un títere de Televisa. Por cierto, ¿es verdad que donde estudiabas, no enseñan geografía o qué pedo? Pues cometes errores garrafales en discursos como cambiarle nombres a las ciudades. Decir que Tijuana es un estado, Boca del Río capital de Veracruz, etc. ¿Me repites la pregunta? Es que andaba tragando moscas. Ya me lo esperaba, ni para qué pregunte eso. Aquí las dos preguntas de oro. ¿Cómo murió tu primera esposa? ¿Y cómo fue que una sexoservidora pasó a ser la primera dama así de la noche a la mañana? Eso ya lo he respondido muchas veces, yo no la maté, fue un lapso de epilepsia. Y con respecto a la otra pregunta, no entiendo lo que usted quiere decir. Ya olvídalo. Mejor te pregunto esto último. ¿Tú crees en el karma? Lo digo porque nadie te quiso saludar, si mal no recuerdas, tú tampoco saludaste a una señora. El karma es cuando quieres sacar el carácter, quieres sacar el fuá. Porque tengo miedo y peleo con la gente que es mala. Todos dicen lo mismo, no sé por qué perdí tiempo contigo. La verdad espero que te asesinen los estudiantes de Atenco, pues todo apunta que serás el peor presidente de la historia del país. Antes de terminar, quiero mandarle saludos a mi tía. Esto no son complacencias, es un loquendo más y yo subo lo que quiero, ok. Aquí termino con la entrevista de mierda y aquí una prueba de que cualquier pelmazo con los ojos cerrados puede llegar a ser presidente, jaja. Nos vemos en mis próximos videos. Una crítica al nuevo reggaetón de esta década, conocido como dubstep, un especial sobre Seth MacFarlane, entre varias reseñas. Se despide su carismático compa, Caos.